Seguimos tu ejemplo, serás para siempre nuestro intercesor. Hasta los altares llegaste, Juan Diego, y estás con María, Madre del Señor. Hasta los altares llegaste, Juan Diego, y estás con María, Madre del Señor. Bienaventurado, te llamamos todos, has hallado gracia delante de Dios. Querido Juan Diego, ruega por nosotros, que Cristo nos llene de paz y de amor. Juan Diego, queremos ser los mensajeros, llevar por el mundo la fe y la oración. Bienaventurado Juan Diego, Juan Diego, ruega por nosotros, Juan Diego de Dios. Juan Dieguito, Juan Diego, Juan Diego, bienaventurado Juan Diego de Dios. Por tu fe, tu humildad y respeto, eres mensajero de Cristo el Señor. María, su madre, te nombró su enviado, su hijo muy amado, que anuncia el amor. María, su madre, te nombró su enviado, su hijo muy amado que anuncia el amor. Bienaventurado, te llamamos todos, has hallado gracia delante de Dios. Querido Juan Diego, ruega por nosotros, que Cristo nos llene de paz y de amor. Juan Diego, queremos ser los mensajeros, llevar por el mundo la fe y la oración. Bienaventurado Juan Diego, Juan Diego, ruega por nosotros, Juan Diego de Dios. Bienaventurado Juan Diego, Juan Diego, ruega por nosotros, Juan Diego de buenas noticias de parte de Dios. Tú, mi vida has cambiado, tú me has renovado, Madre del Señor. Tú me has escuchado, me tuviste compasión. A tus pies humilde te ofrezco mi lucha, mi esfuerzo. Soy tu servidor, soy tu servidor. Porque tú, mi madre del cielo, has sido el consuelo en todo mi dolor. Porque tú has hecho el camino y me has elegido para gran misión. Yo iré tu amor anunciando, los campos sembrando de tu bendición, cantándole al mundo de tu gran cariño, de tu Hijo divino, Cristo Salvador. ¡Vámonos, padres! ¡Siempre! ¡A que le ganas, padres! Tú
llegaste a mi vida con buenas noticias de parte de Dios. Tú, mi vida has cambiado, tú me has renovado, Madre del Señor. Tú me has escuchado, me tuviste compasión. A tus pies humilde te ofrezco mi lucha, mi esfuerzo. Soy tu servidor, soy tu servidor. Porque tú, mi Madre del Cielo, has sido el consuelo en todo mi dolor. Porque tú has hecho el camino y me has elegido para gran misión. Yo iré tu amor anunciando, los campos sembrando de tu bendición, cantándole al mundo de tu gran cariño, de tu Hijo divino, Cristo Salvador, de tu Hijo divino, Cristo Salvador. De mañanita, llegando al cerro del Tepeyac, jamás imaginaste en tu vida lo que estaba a punto de pasar. El cielo te dice que ha venido la Madre de Dios delante de ti. Te llama con gran cariño, hijo. No temas porque yo estoy aquí. Y la guadalupana, conociendo tu corazón, esa santa mañana mis hijos, bajo mi amparo estás, serás el mensajero que lleve mi amor, siempre junto a ti voy a estar. Bienvenida de la Tocha Guadalupana, las imágenes de la Virgen de Guadalupe, de la Emperatriz de las Américas y de San Juan Diego. Nos venimos expresando alegría. Alegría por este señal de esperanza y también por el celebrado el compromiso de tantas personas desde México a los Estados Unidos que también están llevando este bandoche de esperanza de la lucha por la justicia. También vamos a abrir nuestros corazones a nuestro Dios, Dios que nos da la fuerza, que nos perdona, que nos santifica. Nuestras vidas diarias, por nuestras luchas. Dios Padre Santo, mira con amor, con compasión a tu pueblo reunido aquí. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra y ser fortalecidos por ella, ponerla en práctica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegó a Nazaret donde se había criado y él el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para
para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios. Y decían ellos: pensad que es el hijo de José. Palabra del Señor. Jesucristo resucitado. Y retomar lo que el Padre decía sobre el simbolismo de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. No solo los mexicanos, sino nuestra Madre Santísima es la emperatriz de América, y yo creo que madre de todo el mundo. Entonces, nuestra Madre Santísima es una maestra de nosotros, más en nuestros seres familiares, en la conservación de los recursos naturales que tenemos. Yo creo que la gente que menos tenemos, que más fe tenemos en nuestra Madre Santísima, siempre somos ahorradores de todo en la casa. Yo recuerdo cuando mi mamá decía: ahorren papel, ahorren jabón, ahorren agua, ¿sí? Entonces, nos enseñan a conservar nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, donde nosotros sacamos nuestros alimentos. Entonces, nuestra Madre Santísima siempre nos ha enseñado a tener esa forma armoniosa con la naturaleza y sobre todo con la tierra, que es la que nos produce. Si no se vayan de
bella mañana que Dios nos ha regalado, pidámosle al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la justicia, al Dios del afligido, al Dios de los pobres, al Dios de los inmigrantes, que nos proteja, que lleguemos con bien a nuestro destino, que pasemos esta antorcha a la siguiente parroquia, como familia que somos, y que llegue bien a su destino, a la Catedral de San Patricio. Esa santa mañana. Bajo mi amparo estás, serás el mensajero que lleve mi amor. Siempre junto a ti voy a estar, siempre junto a ti voy a estar, siempre junto a ti voy a estar. De tus hijos, mi guadalupana, mi
Guadalupana. Soy el más pequeño, pero venzo el miedo porque estás conmigo. Mi Guadalupana, dime quién soy yo para que me hayas visitado, para que confiaras en mis pies cansados. Mi Guadalupana, mi Guadalupana, yo seré tu siervo, seré tu guerrero, aquí están mis manos. Mi Guadalupana, si tu luz me ampara, por ti dejo todo, en tus manos pongo toditita mi alma. Mi Guadalupana, sigo tu camino, por ti seré santo, voy bajo tu manto, por ti tengo calma. Con tu amor de madre me vuelvo invencible y sigo adelante caminando firme. Mi Guadalupana, te entrego mi vida, te entrego mi amor. Mi Guadalupana, dime quién soy yo para que me hayas visitado, para que confiaras en mis pies cansados. Mi Guadalupana, yo seré tu siervo, seré tu guerrero, aquí están mis manos. Mi Guadalupana, si tu luz me ampara, por ti dejo todo, en tus manos pongo toditita mi alma. Guadalupana, sigo tu camino, por ti seré santo, voy bajo tu manto, por ti tengo calma. Con tu amor de madre me vuelvo invencible y sigo adelante caminando firme. Mi Guadalupana, te entrego mi vida. Entrego mi amor. Hacerte saber, ellos no me creyeron, dicen que todo yo lo inventé. Les dije que la madre de Dios divino les quiere dar a todos su bendición. Ya no sé cómo hacer, estoy confundido. Juan Diego, Juan Dieguito, el más pequeño, hazme un favor. Diles que yo te envío, que soy la madre del Redentor. Diles atentamente que Dios los ama. Es que Cristo vivo murió de amor por tu fe. Ve otra vez, por favor, ten calma. ¿Cómo podré seguir si mi fe se apaga? Si yo voy junto a ti, ¿cómo creerán en mí si soy solo un paria? Siempre cuido de ti. ¿Cómo podré seguir si no tengo nada? Pero en ti yo confiaré, confiaré. Pero en ti pondré, pondré mi fe. ¿En quién más esperaré? Yo soy tu Guadalupana.
Juan Diego, Juan Dieguito, el más pequeño, hazme un favor. Diles que yo te envío, que soy la madre del Redentor. Diles atentamente que Dios los ama. Diles que Cristo vivo murió de amor. Por tu fe, ve otra vez, por favor, ten calma. ¿Cómo podré seguir si mi fe se apaga? Si yo voy junto a ti, ¿cómo creerán en mí si soy solo un paria? Siempre cuido de ti. ¿Cómo podré seguir? No tengo nada, pero en ti yo confiaré, pero en ti pondré mi fe, en quien más esperaré. Yo soy tu Guadalupana, en quien más esperaré, mi Guadalupana. Yeah.